Hola, hola, les habla la Biblia del Furgol. En este video vamos a hablar de cómo se le gana a los equipos de Carlos Queiroz y de lo lindo que se ve esta pizarra. Como siempre, les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular. Y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. ¿Alguno de ustedes les gusta observar el video en velocidad 1.25? Así que quizás este es un buen momento para hacerlo en las opciones. También aprovecho para agradecerle a latorre.francisco por una donación que nos realizó por medio de flow.cl. Ahora sí, vamos a hablar un poco de Colombia, ¿cierto? Entonces Colombia le viene muy bien ahora que estamos sin público, porque quizás por ahí la hinchada, la marea roja, estaba esperando a algunos jugadores de Colombia, como por ejemplo Radamel Falcao. Entonces le viene muy bien que este partido de visita haya sido justo ahora que no se puede jugar con el público presente. Entonces vamos a hablar de Carlos Queiroz una vez más, porque ya hemos hablado y profundizado mucho de Carlos Queiroz en este canal, porque él dirigió a la selección de Irán, y a esa selección la analizamos acá para el Mundial de Rusia del 2018. Luego, cuando vino el partido de la Copa América, si me recuerdo, estaba yo viajando y hicimos una previa más o menos general, no muy específica. Entonces vamos a tratar de profundizar un poco más comparándolo con aquel video que se llama Irán y la política. Y decíamos que Carlos Queiroz juega más o menos así. ¿Ok? Más o menos así. Más o menos así. Así decíamos que jugaba él. Ok, no va a estar a Ospina. Va a estar un arquero, Vargas, que me parece que es mejor que Espina, que Ospina. Así que cuidado. Ok, es un arquero que tiene muy buena estirada, muy buena ubicación. Tiene muy buena reacción, muy rápida, le gusta el mano a mano, tiene muy buena, digamos, sangre fría para el mano a mano, ¿ok? Es un arquero que espera a que el jugador dispare y está muy seguro de sí mismo porque tiene una reacción muy rápida, ¿ok? Así que hay que hacerle los goles bien esquinados, bien esquinado este arquero Vargas. Ahí también un poco, si bien creo que Ospina sigue siendo el titular. Recordemos que habíamos mencionado, incluso para el Mundial de Rusia y para la eliminatoria, que ya Ospina no daba mucha confianza, o al menos era más o menos tipo Muslera. Es un buen arquero, pero de repente le pasaba algo. Entonces no sé, me parece que quizás Vargas incluso es mejor. Además tiene muy buena visión de partido este arquero Vargas. Fue clave para uno de los goles en la primera fecha que le hicieron a Venezuela. Entonces, más o menos así, otra de las cuestiones importantes a mencionar es que se lesionó un jugador de los titulares, un compañero de Charles Aránguiz en el Leverkusen, o que recientemente estaba préstamo y volvió, algo así, y se lesionó, una lesión bastante fea por lo que se vio durante el partido. Y lo otro importante, además de lo de Ospina, es que Cuadrado, vamos a colocar un cuadrado acá para tenerlo de referencia, ¿ok? No lo colocan exactamente en la banda, sino que lo colocan allí. ¿Y qué jugador jugaba allí? En el equipo de Queiroz, en el de Irán, jugaba Massoud,
que habíamos dicho que era el mejor jugador de Irán, pero que fue perdiendo la titularidad, incluso fue marginado del equipo por un tiempo, porque jugó un partido en Israel y había problemas políticos y no, el jugador no fue convocado más, ¿okay? Hasta un rato después, porque luego podían haber reclamos a la FIFA y prefirieron volverlo a convocar, pero ya había, ya había perdido la titularidad y jugó muy poco. Entonces, ¿por qué era importante esa posición de allí, de Mossad? Porque en este sistema de Queiroz, este jugador quedaba libre. Ok, pero en realidad no, él no quedaba libre. En realidad él hacía algo que lo mencionamos una vez en este canal, que es algo que no se debe hacer en el fútbol. Ok, al menos que tu nombre sea Mossad. Porque Mossad, como estaban allá en la federación, que quizás allá los rivales, el nivel de dificultad no es tan alto, el nivel de exigencia no es tan alto como acá en Sudamérica, además de que Mossad es un jugador de clase, es muy bueno, ¿ok? Le daba el físico y él corría en esta diagonal. Ese era su movimiento, ¿ok? Hemos dicho acá que esta trayectoria no se debía hacer, porque esa es la trayectoria más larga que puedes hacer en el fútbol, ¿ok? La más larga no es esta, es esta. Es una trayectoria muy larga y los jugadores terminan muy cansados, como por ejemplo cuando Chile jugó contra Brasil en la última fecha de la eliminatoria, donde Chile quedó eliminado en ese partido. ¿Ok? Alexis Sánchez corrió así, porque él venía para acá para presionar a Dani Alves. Dani Alves lo marcaba, él se quería escapar. Y Alexis Sánchez terminó muy cansado ya para el primer tiempo. Y cuando comenzó el segundo tiempo, al rato ya estaba cansado, se notaba. ¿Ok? Además que le tocó un segundo tiempo más difícil porque Charles Arangui fue sustituido. En fin, esa es otra historia. Pero Mossad hacía esa trayectoria. Pero acá estamos en Sudamérica. Un jugador no te puede hacer eso porque hay mucho nivel acá. Si haces eso, es matarse, es jugar un tiempo. Entonces, él lo que hace es, le da poderes especiales a Cuadrado. Entonces, este es el segundo técnico que le da poderes especiales a Cuadrado, porque cuando estaba Pekerman, Cuadrado era la excepción de las zonas prohibidas y del juego en diagonales. Cuadrado era el único que tenía permiso para seguir derecho y utilizar todo el carril, porque es un jugador muy rápido, es un jugador de mucha calidad y básicamente ese es su estilo y su sello. Eso es lo que lo hace bueno a él. Entonces acá él divide el trabajo de Mossad en dos jugadores. Y uno de ellos es Cuadrado. Entonces Cuadrado va a jugar como si esto fuese la banda. ¿Ok? Eso es lo que llamamos en este canal hacer un Guardiola. ¿Ok? Que él saca a Messi de allí y lo coloca allí, pero él va a hacer la misma función. Y cuando sacó al argentino y lo colocaba de central, que era un lateral, pero lo hacía para que siguiera la trayectoria. Entonces él hace un Guardiola, él saca Cuadrado de allá y lo coloca en el medio campo, pero él va a actuar como si estuviese en la banda, solo que está acá. ¿Ok? Pero como es Cuadrado, él a veces, para buscar el gol, en lugar de él, la mayoría del partido lo va a hacer esta trayectoria, pero también va a hacer esta otra, que es meterse un poco para acá, acá, y vuelve para acá. ¿Por qué? Porque de esta forma, si no consigue a un jugador, o si se le da la oportunidad,
en este cambio para acá, él tiene visión para intentar disparar al arco. ¿Ok? Por eso lo hace menos. Generalmente, él va como la banda y en algunos casos sigue esta trayectoria solo para tener posibilidades de pegarle al arco. Acá se le abre un poco más la ventana, la visión, el ángulo, digamos. Y en la otra parte de ese trabajo que hacía Massoud, que era todo esto lo hacía Massoud, lo hace a James Rodríguez. Entonces vamos a colocar una J de James Rodríguez para que lo tengamos un poco identificado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Pero por qué? Si la diagonal está acá y James Rodríguez está allá, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque acá, a donde está este jugador, Muriel, ellos se rotan. ¿Ok? Derechamente. Se rotan. Entonces James va a jugar en una trayectoria o en una posición que es así. ¿Ok? Él puede jugar acá, él puede jugar acá. Pero en realidad ellos no se rotan derechamente. Ellos se rotan por situación de partido. Eso lo vamos a explicar más adelante cuando hablemos cómo este equipo defiende. Por el momento, simplemente en esta situación, que es una situación todavía ideal para el equipo de Queiroz, ellos van a quedar juntos por el mismo lado. Y el que va a ir hacia allá es el delantero, que puede ser Zapata. Ok, en el caso del partido anterior fue Zapata, porque Radamel Falcao no estuvo de titular. Entonces Zapata, en realidad Zapata es un 9. Él no está para estas cuestiones de ir allá. Ok, pero como es un jugador rápido, él puede, él sirve allí para acompañar la jugada, que acompañar posicionalmente la jugada que se puede ir armando por acá con los laterales, con el otro jugador, Lerma o el que esté, con el mismo cuadrado, ¿ok? Pero Lerma más, un poco menos, ¿ok? Pero allí se armando los ataques y Zapata lo vamos a ver por el lado de James Rodríguez, ¿ok? Ok, entonces, cuadrado y James. Entonces, básicamente, así es otra forma de que este equipo se para. Una forma de que este equipo se para así. Este es su parado original, inicial. Luego, ellos se rotan mucho. James para allá. Zapata o el delantero que esté para acá. Para que el pie izquierdo de James Rodríguez le pueda sacar provecho por el lado izquierdo y armar una jugada que luego pueden converger o que puede venir de auxiliar, hacer un toque y devolverla, porque recordemos, y es muy importante, que este jugador es un 9 y a Radamel Falcao más o menos también es un 9, es más difícil, más complicado sacarlos de la posición. Quizás por eso es que Zapata es el titular. Es posible. Porque Zapata es rápido. Entonces, si le llega un balón, ok, no voy a hacer una gran jugada, pero voy a ir corriendo muy rápido, me voy a acercar y el equipo se puede redistribuir y sacar un poco de ventaja. O armar la jugada por aquí y aparecerme clandestinamente dentro del área. Ok, arrastrar una marca o algo. Entonces son básicamente una forma, el parado original, y este otro que lo vamos a llamar el parado secundario, vamos a llamarlo así. Entonces, en el parado secundario
hay que tener mucho cuidado, porque tengo a cuadrado y tengo a James por este lado. Entonces, en el parado secundario, esta parte de la cancha, de acá para abajo, es donde me tengo que preocupar, porque allí es donde se va a armar. Sí, pero si me preocupo de esa parte y dejo a Zapata solo, me estás diciendo que es rápido y puede atacar. Sí, pero es un 9. Puede atacar, puede hacer daño, puede hasta hacer un gol, sí. Pero si hace todo eso es porque tuvo un excelente día. Ok, es un 9, le puede llegar el balón, sí, pero ya cuando lo tengamos a él allí, ya tenemos a Colombia en una parte de la cancha, o no a Colombia, al equipo de Queiroz, ok, para generalizar este análisis un poco más, tenemos al equipo de Queiroz en un lugar donde no le gusta estar, que es allí. Entonces, si nos están atacando por acá, por el lado derecho de Colombia, estamos un poco más tranquilos. Los tenemos donde a ellos no les gusta estar. ¿Ok? Eso no quiere decir que no vayan a hacer un gol. Simplemente quiere decir que si hacen el gol por ese lado, les cuesta más. ¿Ok? El desgaste es mucho más. Entonces, cuando este equipo ataca de esta línea para abajo, hay que estar muy atento a las marcas. Hay que estar muy atento a las marcas, a la presión. Y los dos jugadores importantes, aunque en este equipo tanto Zapata como Muriel son buenos, Lerma también tiene buena visión y tiene buen pase más o menos largo. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a volver al parado principal. James Rodríguez, Zapata, Muriel. Ok, esto lo vamos a ver un poco como una V que le dicen en España. Esto es una V, ok, el mediocampista defensivo, los dos mediocampistas, bueno, no mediocampistas, pero cuadrado, el otro, una V, ok, solo para que lo visualicemos. Eso puede ser importante. Ahora, ¿qué sucede con este equipo? Así es como ataca. Entonces ya hemos cubierto esa parte. ¿Cómo se defiende este equipo? Y eso ya lo dijimos cuando analizamos el equipo de Irán con Queiroz. Este es un equipo que es muy rígido tácticamente. Es muy rígido, ellos siempre están así, digamos, siempre están así, no se mueven. Eso es lo que significa que es rígido. Obviamente no es cierto, pero comparado con otros equipos, a eso nos referimos. Son rígidos. Entonces, este equipo se defiende con los 11 jugadores. Los equipos de Queiroz se defienden con los 11 jugadores. Queiroz fue uno de los técnicos en los cuales yo cumplí una predicción. Ese fue el partido entre Marruecos contra Irán, que yo dije en el tweet antes de que empezara el partido, porque un estadístico muy famoso puso en su Twitter que ojo con Marruecos. Y yo inmediatamente, a los 5 minutos o a los 7 de empezar ese partido, le respondí arriesgando mi imagen, porque obviamente es una persona que tiene miles, cientos de miles de seguidores, no sé cuántos seguidores tiene, y yo nada más tengo como 200. Entonces, si yo no cumplía mi predicción, me iban a caer encima todos los que lo siguen a él. ¿Ok? Entonces, yo dije, va a ganar Irán. ¿Por qué? Es muy difícil hacerle los goles a Irán. Es muy difícil. Y antes del Mundial dijimos, a Irán no, sino a Queiroz.
Es muy difícil hacerle los goles a Queiroz porque él se defiende con los 11. Ahora. Se defiende con los 11. Y así es como se defienden. Ellos van a meter sus cuatro líneas defensivas que está allí. Y el quinto queda más o menos allí. Y quedan estos dos jugadores. Y acá no me quedó muy bien por la perspectiva, ¿ok? Pero ellos pueden quedar en línea, estos tres, digamos, estos tres, ellos pueden quedar en línea o pueden quedar como esta B que mencioné, pero invertida. Estos dos un poquitín más atrás, ¿ok? Ok. Entonces, hay una trampa. Si este equipo se defiende así, ¿qué es lo que va a suceder? El equipo rival, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Por dónde va a atacar? Por donde tiene más espectro, más visión. El equipo rival va a atacar por el centro. Y eso es precisamente lo que quiere Queiroz. Queiroz quiere que le ataques por el centro. Por eso fue que Marruecos, por más que llegó y tuvo cerca, era muy difícil. Porque Marruecos ataca por el centro. ¿Ok? Entonces, por eso yo sabía y me arriesgué. Tomé el riesgo, un riesgo inmenso. Porque si Irán perdía ese partido, todavía estuviese recibiendo notificaciones del todo lo que se iban a burlar de mí. Entonces, a Queiroz le gusta que le ataquen por el centro, porque mira todo lo que tengo allí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con el arquero. Y además de eso, cuando viene una jugada, ellos se defienden con los 11 jugadores. No solo con esos 8. Va a venir Zapata. Va a venir estos dos. Y esto es lo que va a suceder. Vamos a suponer que el ataque viene por el centro, por donde le gusta a Queiroz que lo ataquen. Ahí va a estar Zapata. Y ahí van a estar estos dos jugadores. A veces presionan, a veces acompañan. Pero en realidad ellos lo que están haciendo es encerrando al equipo, encerrando. ¿Ok? Usted ataque allí, usted crea que está atacando, le hago creer que está atacando. ¿Ok? No te la voy a quitar, puede que sí, pero no te la voy a quitar, voy a dejar que uno de ellos te la quite. Pero no te voy a dejar que te regreses. No voy a permitir que te regreses. Yo te dejo allí encerrado. Porque mientras yo te tenga, mientras Queiroz te tenga allí en el centro atacando, Queiroz está cómodo. Él está tranquilo en su banco. ¿Ok? Eso es lo que él quiere. Que pierdas el tiempo allí, porque allí no vas a hacer gol. ¿Ok? No quiere decir que no se pueda. Pero tácticamente no se puede. Solamente lo vas a poder hacer con una genialidad, con una individualidad, algo arbitral, una distracción, un error. Ok. Pero tácticamente no vas a hacer el gol. Porque estás encerrado. Ok. Entonces, ¿cómo se le gana a este equipo? Ya lo dijimos en aquella oportunidad. A este equipo se le gana con, primero, superioridad numérica. Pero si son 11, si se defienden 11 y yo tengo 11, ¿cómo voy a tener superioridad numérica? No puedo tener 12 jugadores, no puedo. ¿Ok? Cierto. No puedo tener 12 jugadores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a eliminar. Tengo que empezar a eliminar gente, a descartar. Y para eso, lo que voy a hacer
es lo siguiente. Me voy a meter por acá. ¿Ok? Si me meto acá, a lo más se va a meter ahí esa pata para que no me salga, o acá. Y voy a tener de guardaespaldas a James. Voy a tener a cuadrado, al defensor, al lateral, al defensor. ¿Ok? Y a lo más tendría este. ¿Ok? Que se puede meter. Entonces, antes me estaban marcando 11 jugadores. Ahora me están marcando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y pongámosle 7. Me saqué 4. Ok, vamos a dejarlos allí. Me saqué 4. Entonces, si tengo 7 jugadores, fácil. Solamente necesito poner allí a 7 jugadores, ¿cierto? Ok, no es fácil poner a 7 jugadores allí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de armar nuestro ataque por acá. ¿Ok? Y cuando digo por acá, aplica para este lado también, porque es lo mismo. Lo importante es no atacar por el centro. Lo importante es atacar acá. Y lo mismo que explicamos para acá, aplica para este lado. Pero en realidad estos jugadores me están encerrando. Estos dos. Si yo logro pasar, más o menos acompañado acá, una cantidad de tiempo, más o menos, ya ellos dos ya se van a sentir que me encerraron. Ya este compadre lleva allí un rato, ya ha hecho 2, 3 pases, él ya está encerrado. Ok, entonces, 2 jugadores menos. Y ahora me quedan cuadrado, 1, 1, 2, 3. Y el arquero 4, pero el arquero no cuenta. Entonces 1, 2 y 3. Y acá ya yo soy 1, necesito 3 más. Ok, si meto 2, estamos iguales. Pero necesito tener superioridad numérica, necesito meter 3 más. Ya, 3 más sí se pueden meter. 3 jugadores más allí sí se pueden meter, es factible. Puede ser Alexis Sánchez, puede ser Vargas, puede ser Charles Aránguiz y este que ya está allí puede ser, o este puede ser Charles Aránguiz. Vamos a hacerlo un poco más realista. Este es Charles Aránguiz, acá puede estar Sebastián Vegas, digamos, o Pablo Díaz, o Nicolás Díaz. Y por acá puede venir Vidal. Entonces, Aránguiz, Vidal, Sánchez, Vargas. Eso es todo, 4 jugadores. Y 3. Ya tengo superioridad numérica. Lo importante es armar el juego por allí. O sea, armar el juego, crear el juego. No en el centro, no acá, no acá. Allí, bien pegadito allí. Ok, donde este jugador tenga que salir o tenga que venir cuadrado bien cerca. Allí se arma. Ya por acá puede estar el otro delantero, si es que se va a jugar con 3. Para que estos no se escapen. Ok, para tratar de que este el centro no se sume. Puede estar Isla. Ok, pero no hace falta que esté allí, sino amenazando, porque si no, ya vamos a explicar qué es lo que puede pasar en la contra. ¿Ok? Entonces allí, lo importante es que estos jugadores estén prisioneros, como a ellos les gusta, de su posición táctica. Porque si no tengo a nadie allí y dejo esos 4, ¿no? Ahí sí que se pueden empezar a desordenar un poquito y se perdió. Todo el análisis que acabo de hacer se perdió. Entonces hay que meter allí para que ellos digan que Queiroz me está mirando. No, no me voy a meter, me meto, no me meto. Ok, entonces voy a dejar allí. Pero con cuidado, porque este equipo es peligroso. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando este equipo recupera el balón? Ya, si lo recupera en el centro,
Es lo peor que puede pasar. Vamos a volver a eso. Entonces, lo mismo que aplica, vamos a tratar de terminar esto. Lo mismo que aplica para acá, va para acá. ¿Ok? Superioridad numérica. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar sectores de la cancha, los únicos activos. Creo que ya se entendió la idea. Y ya ahí se arma para el gol. Y la otra forma, porque este equipo tiene dos cuestiones que van una encima de la otra. Una cuestión es que este equipo, el técnico anterior era Pekerman. Y hay jugadores que están en el sistema Pekerman. Y lo otro es que los equipos, la gran mayoría de los equipos que son rígidos tácticamente, lo peor que tú le puedes hacer a esos equipos es organizar un ataque desde allí. Porque ellos no saben qué hacer. Ellos no saben cómo pararse. Ellos nunca han entrenado eso. ¿Ok? Ahora que este video salió al aire, lo van a entrenar. ¿Ok? Pero así lo entrenan. Ahí se pierde toda la belleza del sistema de Queiroz. ¿Ok? Así que aún así, si lo entrenan, eso no importa. Lo peor que tú le puedes hacer a los equipos de Queiroz es empezar un ataque desde allí, porque ellos no saben cómo se van a parar. Eso es un error 404. Ellos nunca han practicado eso. Y más encima de que eso le molesta a los equipos de Queiroz, el técnico anterior, que era Pekerman, él nunca utilizaba esas zonas. Entonces todos los jugadores que estaban antes con Pekerman y que ahora están en este equipo, ahí les da cosita ir para allá. Ellos no saben que eso es una parte de la cancha. Quizás lo saben en su club, pero en la selección no lo saben. ¿Ok? Entonces allí es algo que se puede sacar provecho. Pero, obviamente, ustedes me dirán, ¿es fácil comenzar a organizar un ataque desde allí? No, es difícil. Primero hay que llegar allí y hay muchas posibilidades de que haya un córner. Un córner es algo bueno. Un saque lateral, que la jugada se interrumpa. Sí, es cierto, pero lo tengo que mencionar. ¿Ok? Siempre es bueno intentarlo. Quizás meterse por allí. Entonces esas son las dos formas. Y antes de irnos, vamos a hacer esto. ¿Ok? Acá, ¿dónde está la B? El triángulo, lo que dije que era una B. Ese es el punto débil. Bueno, me salió mal este triángulo, pero ese es el punto débil de Queiroz. Entonces, vamos a aprovechar el momento. Este es un buen momento para salirnos del tema. Y ya vamos a volver. Ok, yo sé que ustedes dicen que mis videos son muy largos. Pero después, cuando hago los videos cortos, me dicen que es muy corto. Entonces ya no sé qué hacer. Pero vamos a interrumpir un poco la explicación. El punto débil de este equipo son estos dos triángulos. ¿Qué equipo que hemos analizado recientemente en este canal le puede ganar fácilmente a un equipo de Queiroz? Si quieren, pausen el video, o al menos los que son suscriptores regulares, y piénsenlo un poquito. ¿Qué equipo de los que hemos analizado recientemente, si se enfrenta contra un equipo de Queiroz, lo más probable es que le gane incluso por goleada? Entonces, este es uno de los casos donde a un equipo chico le puede ganar a uno grande. ¿Por qué? Porque se coincide que tu debilidad es mi fortaleza.
Y esos son los casos cuando se enfrenta a un equipo muy poderoso, muy grande, contra un equipo chico y le gana y todo el mundo se sorprende. No es sorpresa, es que justo el fuerte de ese equipo, el fuerte táctico, donde los jugadores pueden sacar una ventaja muy superior si la táctica es buena. Entonces, donde tu debilidad táctica es muy prominente, como es este caso, y mi fuerte táctico, donde soy mejor, coincide, tengo muchas posibilidades de ganarte. El equipo del Betis, cierto que lo analizamos, que su punto fuerte son estos dos sectores, porque ellos allí colocan un 10, un creador, ellos aquí colocan un 10, un creador, y acá tienen a uno que es más o menos un 10. Pero lo importante es que tienen un 10 acá y un 10 acá. Entonces, si el equipo de Colombia con Queiroz hace un amistoso o juega en un partido con el Betis tiene muchas posibilidades de ganarlo y de ganarlo por más de un gol. Porque se sobreponen su debilidad con el atributo del otro equipo. Y así se explica un poco muchas veces estos resultados de equipos grandes contra equipos chicos que muchas veces sorprenden. La gran mayoría de las veces hay una explicación como esta detrás. Entonces continuemos. Eso era un paréntesis que quizás había que mencionarlo. Vamos a volver a colocar a todos los jugadores acá. Bueno, vamos a dejarlo allí. Pero vamos a colocar, acá está Charles Arangues. Ok, está encerrado, Zapata. Ok, está allí. Vamos a suponer que está Arangues solito. Él la va a perder. Bueno, no solito, está acompañado. Ok, Alexis, Él está acompañado. Y la pierde. Charles Arangues pierde el balón. Pierde el balón. Vamos a hacerlo con los jugadores. ¿Cuántos jugadores quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el arquero 11. Ok. Entonces vamos a suponer que habían acá dos. Que estaba Isla por allí tratando de hacer algo. La pierde Arangues. La pierde Arangues. Estos jugadores van a subir muy rápido. Pero no es que el equipo sea rápido, sino que ellos van a volver a su posición original. La perdemos, ahora voy a mi posición donde yo debiese estar. Incluso si ya veo que la va a perder, ya empiezo a adelantar camino. Y quedo con una gran ventaja para la contra. ¿Ok? Cuando se hace de lado, quizás es un poco menos letal, digamos, porque si la pierdes, incluso la pierdes aquí, la perdemos allí, se pierde acá el balón, más o menos hay una sola opción, porque generalmente este también va a estar allí tratando de, o más pegado de acá, van a estar todos más o menos del mismo lado. Y acá vamos a decir otra cuestión acerca de cómo ellos atacan. Entonces, no, vamos a hacerlo cuando expliquemos al centro. Pero, si vamos por acá con Vidal, ¿ok? Entonces acá estaba Zapata. No, acá hay un jugador chileno. Ya, acá venimos. Entonces ellos están allí. Como está allí Vidal, van a tratar de encerrarlo. Cuando es por el medio es incluso peor. ¿Por qué? Porque si la pierdes allí, vamos a suponer que la pierdes allí, ahí James va a volver a su puesto, Muriel a su puesto, este puede elegir para dónde se va o si sigue por el centro, y ahora sí que sonamos. Porque tiene una opción de contraataque, dos opciones de contraataque, e incluso tres, aunque este puede ser el mismo Zapata ya que la robó, pero al menos dos opciones.
O no que la robó, sino que le cayó. Son dos opciones. Ahí ya. Y si vienen los dos a la vez, eso ya es un gol casi seguro. Especialmente si tienes a Arias en el arco. Ok, es un gol casi seguro. Si estuviese Cortés en el arco, no es tan seguro, pero con Arias es casi seguro. Ya, entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la otra cuestión que sucede acá? Cuando viene acá Vidal, antes de que la pierda, la otra cuestión que sucede es que muchas veces, vamos a suponer que estos jugadores, como dijimos, que James se rotó, en ese momento estaban en su posición secundaria. Entonces Muriel es el del centro y Zapata estaba por allá y estaban haciendo encerrando porque ellos estaban en su posición secundaria, formación secundaria que la explicamos. La pierde Vidal y ellos se van al ataque. Lo mismo que dije recién. Vamos a suponer que ese contraataque, esa contra, no dio resultado. No dio resultado. ¿Ok? Pero eso no importa. James se va a quedar allí. Zapata se va a quedar allí. Y Muriel se va a quedar allí. Solo porque allí fue donde les tocó ahora que Chile la recuperó. Y después de que ellos quedan en esa posición, por situación de partido, ellos no van a sus posiciones originales. No lo hacen. Ellos se quedan así hasta que el partido vuelva a estar, ellos estén de nuevo más o menos en una situación cómoda. Pero ellos, el rival, Chile va a atacar de nuevo. Y ahora quedó Zapata allí, quedó Muriel en la punta. Y eso también pudiese ocurrir con James allí. ¿Ok? Es una rotación involuntaria, pero ellos no la corrigen. ¿Por qué es importante saber esto? Porque tengo que enseñarle a mis defensas cómo juega y a mi arquero cómo juega, cómo debo marcar a James, cómo debo marcar al otro, que no siempre va a ser el mismo. Recuerden que ese es uno de los secretos de Zidane y de Champs, por los que sacaron muchos títulos. Porque ellos juegan con tres delanteros, que en realidad son dos, y los van rotando. Y los defensas se vuelven locos porque tienen que memorizar tres jugadores y quizás incluso más. Y como cambian tanto de posición, siempre te va a tocar uno distinto y ya se te olvidó cómo tenías que marcar a uno, cómo al otro. No es que se te olvidó, sino que ya vienes cansado, lo que hiciste antes, ya pierdes un poco la concentración. Entonces, eso pasa un poco con Colombia, con esta Colombia de Queiroz. No es algo voluntario, sino algo de situación de partido, pero ellos no lo corrigen. ¿Ok? Entonces, pareciese como que si James estuviese libre o que ellos estuviesen rotando, pero no es así. Es algo que sucedió. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso ha sido todo de cómo se le gana a la Colombia de Queiroz o en general, bueno, en este caso la Colombia de Queiroz, porque lo único que vamos a hacer es sustituir esta diagonal que la hacía Musat por cuadrado que hace esto o que hace esto y que James hace el otro pedazo en algunas ocasiones. Ok, ahora, ¿cómo debiese formar Chile? Ok, vamos a dar solo la formación que haríamos nosotros en este canal si estuviéramos a cargo. Ya ustedes saben que el arquero colocaríamos a Brian Cortés, pero en realidad nosotros en este canal ya hubiésemos convocado hace mucho tiempo a Castellón para ver si sirve o no. Pero bueno, como con los que están ahora, colocaríamos a Brian Cortés. Nos gustaría que Rueda juegue como Rueda. Entonces, Rocco y Sierra Alta. Ya sabemos que va a jugar Isla. Y definitivamente
Es posible que en este momento Isla, incluso si estuviesen todos los jugadores, Isla o Medel cuando regrese. Ok, pero nosotros queremos que Rueda juegue como Rueda. Eso significa Maripán y Sierra Alta para el futuro. Queremos que Rueda juegue como Rueda. Dos altos como le gusta a él. Y Medel tiene que pasar a algún lado. Pero bueno, estamos hablando de este partido. Rocco, Sierra Alta, Isla, Pablo Díaz. Pablo Díaz. ¿Por qué Pablo Díaz? Hay que darle la oportunidad a Vegas porque Vegas puede que sea el lateral del futuro o el que se va a quedar si Mirko Albornoz no consigue club y quizás esa situación, incluso si consigue club, capaz que no lo llaman. Pablo Díaz. ¿Por qué Pablo Díaz? Porque ya sabemos qué esperar de él, ya lo ha jugado antes. Sebastián Vegas y Nicolás Díaz sí pueden jugar, sí se le puede dar la oportunidad, pero cuando tengamos el equipo entero. Ahora, ¿para qué tratar de buscar la interrogante de si realmente lo puede hacer mejor o no? Vamos a lo seguro. Lo seguro es que Pablo Díaz ya ha jugado en la selección, en varias posiciones de defensa, ha jugado a los dos lados y de central. Entonces, Pablo Díaz allí. Ah, Rocco, Sierra Alta, Isla. Aquí vamos a hacer una acotación, pero Vidal, Charles Aránguiz, preferimos a Lorenzo Reyes. ¿Ok? Preferimos a Lorenzo Reyes porque ya vemos que Vidal no va a buscar los rechaces de Sierra Alta. Se queda en la zona y no se queda con el jugador. Entonces, Vidal es un jugador que es más libre. Necesitamos a alguien a quien podamos culpar. ¿Ok? Ese es Reyes. Porque Baeza, quizás yo lo veo un poco más. Hemos tenido varios comentarios con ustedes. Pero yo a Baeza lo veo más para el ataque. Entonces no le echo la culpa a Baeza del rebote. Le echo la culpa a Vidal. Entonces coloquemos allí uno que sí sea el responsable, derechamente. Reyes. Me gusta más Reyes. Alexis Sánchez, Vargas y Fuensalida. Pero ¿qué pasa? Ok, más o menos el equipo me imagino que será este. En este partido contra Uruguay, en el anterior, él colocó a Vidal allí, me imagino, es una posibilidad. Porque como estaba Pablo Díaz y no estaba Isla, él pensó que este lado de la cancha necesitaba un poco más de refuerzo. Entonces todavía no le doy el mérito a Rueda, ¿okay? Porque Rueda no ha hecho nada para que yo le dé mérito de algo. ¿Okay? Por favor, lo único que le pido es que juegue como Rueda. Nada más. Si jugamos como Rueda y perdemos, no importa. ¿Por qué? Porque ya yo he visto que el sistema Rueda sí funciona. Yo lo he visto con mis ojos. Entonces yo lo que quiero es que él juegue como Rueda. Y si perdemos, ya empezamos a buscar a los jugadores cuál fue el problema. Pero quiero que juegue como Rueda. Un sistema que ya está más o menos probado, que tiene su falencia sí, pero que todavía no ha jugado como Rueda. Entonces, él jugó allí quizás por esa razón. Pero para este partido, quizás sí, lo único que espero es que no lo coloque a Vidal de 10, porque por allí no se puede atacar. ¿Ok? Por favor, que alguien se lo diga, porque definitivamente parece que estos videos no lo ven. Quizás en este caso sí se justifica que Vidal juegue allí y Charles Aránguiz allí, para que se junten, porque acá es donde vamos en realidad a hacer la creación. Entonces en este caso, quizás sí conviene que Alexis Sánchez y Vidal jueguen más cerca, por las características del rival. Eso se llama adaptarse al rival. Ok, pero aún así no estoy tan seguro de eso. Pero proponemos que parta Vidal allí y si vemos que no funciona, lo ponemos a su posición original.
¿ok? Entonces, creo que ya di los 11, ya explicamos cómo se le gana a los equipos de Queiroz. Ha sido todo por este video. Si les gustó, le pueden dar a like, manito para arriba, me gusta. Lo pueden compartir, así más personas pueden conocer de este video, lo pueden compartir. Yo sé que a veces es latero, sí, lo comparten siempre en sus redes sociales, pero lo pueden compartir también por grupos de WhatsApp, por foros, por ahí, para ver si más personas conocen especialmente de este video en particular. No olviden suscribirse, así les llega una notificación para el próximo video. Tenemos 3 enlaces donde nos pueden hacer una donación: flow.cl, Patreon, gofundme.com. Y ahora sí, se despide de ustedes la Biblia del Furgol.